se cumple un año del asesinato de Matías Casas, un joven de 19 años que exactamente hace un año atrás fue fusilado por la espalda por el policía Héctor David Méndez, un policía de la comisaría primera de la provincia de Neuquén, que bueno, le dispara 4 disparos, 2 de los cuales impactan en su cuerpo y 1 de los cuales le causa la muerte. Y no conforme con ello y demostrando un desprecio total por la vida de Matías, lo persigue unas cuadras y lo patea en el piso cuando Matías está agonizando. Hoy esta marcha tiene que ver con denunciar que esto es una política de represión e impunidad, que el caso de Matías no es un caso aislado. Muchos poquitos meses después, otro policía de la provincia de Neuquén asesina a otro adolescente, que es Brian Hernández. Hoy están detenidos los 2 policías, tanto el que asesinó a Brian como el que asesinó a Matías. Y para nosotros esto es producto de la lucha popular, producto de la lucha de la familia y de las organizaciones populares que los acompañamos. Por eso la importancia de estar en la calle hoy, que estén presos, no es producto de un juez bueno, sino que es producto de que se lucha, de que estamos hartos de que nos maten los pibes, estamos cansados de que la policía los persiga, los encarcele, los torture y los asesine. Así que ese es el mensaje que tenemos hoy para decir basta de represión, basta de impunidad a la juventud. Otra vez en la calle, expresando nuestra bronca, nuestro dolor por la ausencia de los seres que nos han quitado. Como siempre digo, nosotros no denunciamos a un milico asesino, denunciamos una corporación policial que está vinculada a negocios oscuros en la provincia. No nos es raro ya escuchar que encuentran policías que están vinculados al narcotráfico, portando kilos de cocaína y marihuana. Ya no nos extraña ver que ellos, entre ellos mismos, ejercen violencia, como hemos escuchado que hace días atrás se mató uno contra otro. Este es el resultado de este gobierno que pone a un chico de 18, 19 años en la calle con un arma. Y la consecuencia la pagamos nosotros, el pueblo trabajador y peor aún nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son chicos del barrio del oeste. Porque son chicos que para este gobierno están excluidos. Chicos que a nadie les interesa. Díganme ustedes, las escuelas del oeste están vaciadas, no tienen nada, absolutamente nada. No hay centros deportivos, el oeste neuquino está abandonado. Por eso nos llenan de policías, porque es la única manera que ellos tienen de hacer presencia. Estos policías que le dan armas a nuestros hijos, que saben dónde están las casas donde se venden droga y las cuidan, porque las cuidan. Las consecuencias las pagan los chicos del oeste. Hola, buenas noches a todos, gracias por estar presentes aquí acompañándonos. Yo les pido a todos que nos acompañen siempre hasta que se haga justicia, que nos sigan acompañando, porque falta mucho en el camino, falta mucho camino que recorrer sobre esto. Todavía no está el juicio. Falta que condenen a los policías que permitieron que a mi hijo lo maltrataran estando herido. Falta que condenen a los policías también que estuvieron involucrados en la muerte de Brian. Así que yo les pido que nos acompañen. Que nos sigan acompañando en esta lucha, que es difícil contra el gobierno, que no nos acompaña, que nos manda a la policía a matar a los jóvenes del oeste, a los más pobres, porque la gente, los ladrones de guantes blancos siguen caminando, los pobres somos que pagamos las consecuencias. Desde la banca obrera y socialista del Frente, haciéndonos presentes hoy acá junto a los familiares de Matías Casas, de la familia también de Eli Hernández, bueno, por el asesinato de Brian, y tantos asesinatos, en muchos casos de gatillo fácil, por parte de funcionarios policiales que usando su investidura y usando su arma reglamentaria han asesinado pibes en los barrios por el solo hecho de portar cara, digamos, por el solo hecho de ser jóvenes, muchas veces sin trabajo, o jóvenes que no tienen un lugar donde poder juntarse, donde no tienen acceso a la educación, no hay becas suficientes para que los pibes puedan venir a estudiar. Y bueno, esto también va de la mano con lo que ha pasado estos días atrás también en Río Negro, que hemos estado junto a la familia Solano por la desaparición de Daniel Solano, un pibe, un joven trabajador golondrina que vino a hacer la cosecha de Tartagal y fue desaparecido por la policía provincial de Río Negro. Así que en ese sentido, lamentablemente, no tiene nada que envidiarle. Es una pelea enorme porque uno se da cuenta que es una pelea que tienen los trabajadores, la juventud, sobre todo los trabajadores y los pobres, pero no así, digamos, los ladrones de guante blanco que saquean directamente los recursos de la provincia, que saquean también, digamos, en lugares públicos, como funcionarios públicos, y que no dan ningún tipo de respuesta. Para esos tipos que vacían los países, vacían las provincias, la impunidad. Y para la juventud y para los trabajadores, la represión. Por eso hoy desde la banca nos hacemos presentes y desde ya vamos a continuar apoyando a la familia en esta pelea contra la impunidad.
nadie más. No admiro más que al que es herido y sobre huellas que se han perdido ha construido su camino de volver. A nadie más, no admiro más que a un ser manchado que en un costado está sangrado. Su sangre es vino que comparte con un pan. Nadie más, no admiro más que al que ha salido desde la tierra de su destino, como el aroma de la piedra para dar. No admiro a nadie más, no admiro más que al hombre digno, que es tan pequeño por eso mismo. Es como el río que se ha abierto para el mar. No admiro a nadie más. No admiro más que al que no juzga, luz que no elige a quien alumbra, perfume simple de la flor de la humildad. No admiro a nadie más, no admiro más que al embarrado que ha hundido huella en medio del fango y que ha salido pero nunca va a olvidar. Y creo más, yo creo más y mucho menos desconfío del que ha sufrido por su camino, porque ha mirado de sus ojos más allá. No admiro a nadie más, no admiro más que al hombre digno, que es tan pequeño, por eso mismo. Es como el río que se ha abierto para el mar.